Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo las filtraciones que aparecieron con el último mantenimiento y tenemos cosas interesantes y algunas teorías locas. Pero antes que nada, quería agradecer a los nuevos suscriptores de Twitch, ChrisDL y también a OnlyHas por haber regalado 5 suscripciones de Twitch. Muchísimas gracias a ambos por el gran apoyo y un gran saludo también a todos los nuevos suscriptores del Twitch de parte de OnlyHas. Y también un saludo a todos los miembros del canal en YouTube. Ahora sí, primero que nada, aparece la nueva carta Meglor Emperor Whistle. Esto es por parte del evento. Se me hace raro que sea UR, la verdad es que no lo considero tanto. Pero bueno, lo que hace es que no puede ser invocado en modo normal ni colocado. Debe ser convocado en modo especial por el efecto de esta misma carta. Durante el turno del oponente, efecto rápido, puedes enviar un Meglor boca arriba que controles al cementerio. Convoca esta carta de modo especial desde la mano. Solamente puedo usar este efecto una vez por turno. Ojo, nada dice Meglor, entonces puedo usar cualquier Meglor. No tiene que ser el Meglor Emperor Whistle, entonces no es tan difícil de invocarlo. De hecho, en la caja vienen varios Meglor que son de nivel 4 que puedes convocar de manera normal. Así que está bien. Y luego dice, si esta carta es convocada de modo especial, puedes seleccionar un monstruo de control de tu oponente. Este no puede atacar por el resto de ese turno. Y cuando una carta o efecto es activada que fuera a destruir una carta o cartas en el campo, efecto rápido, puedes sacrificar esta carta, niega esa activación y si lo haces, destruye esa carta. Entonces, si fijan, no es tan poderosa, no es como el Meglor común y corriente. Pero sí, si tienes un deck Meglor, sí es más sencillo que bajarlo. Obviamente, al no ser genérico como el otro Meglor, pues también no es tan poderosa. Entonces, si la llegaran a regalar, sí la podría ver como R, pero bueno, podrían dejarla como SR. Entonces creo que esta más bien va a ser por el momento, por la habilidad que nos está dando en el evento. En el evento, después de unos días, si se van a dar recompensas, sabemos que nos van a dar la habilidad que nos permite cambiar al Meglor Emperor Whistle normal por este monstruo. Pero como dije, no le veo la gran cosa, entonces esperemos que haya algún otro incentivo para poderlo cambiar. Ustedes me dirán en los comentarios. Luego de eso tenemos otra vez el Duelist Pass. A finales del anterior mes, principios de este mes, esperábamos que saliera esto, no fue así. Pero ahora sabemos que Konami sigue trabajando en él, ya que ahora hay un poco del código del juego. Antes nada más teníamos imágenes, que básicamente es lo mismo que ya habíamos visto antes en esta otra imagen. Estos IDs nada más te están diciendo que puedes colocar cierta canción, cierta música, ya sea en todos los duelos, solamente en los duelos PvP o solamente en duelos que no sean PvP. Y también está la opción de colocarlos en solamente algunos personajes. Si quieren saber más del Duelist Pass, les recomiendo ver el anterior video donde hablamos de esto. Links en la descripción. Recuerden, esto no salió, no sabemos cuándo vaya a salir, pero por lo menos sabemos que Konami está trabajando en él. Y hablando de cosas no confirmadas, también tenemos el banner de Kaitenjo dentro del portal. Cosa que no tenemos en las noticias del juego de este mes. Cosa un poco raro porque, bueno, ya había pasado antes de que no pusieran las noticias. De hecho, antes no ponían ni siquiera la noticia de que iba a salir el personaje. Luego sí las pusieron y hubo uno que otro que se les olvidaba, pero ya últimamente nunca se les ha olvidado. Entonces se me haría raro que esta vez fuera también. De todas maneras, sí es posible que se lo olvide y que sí salga este mes Kaitenjo, ya que su último evento fue en junio, hace 2 meses. Y por las fechas de ahorita, pues sí, sí tiene lógica que saliera en estos momentos. Pero bueno, si no sale esta semana, significa que lo estaríamos viendo hasta el siguiente mes, lo más probable. Y si es así, significa que está saliendo muchas filtraciones que son para el siguiente mes. Ejemplo, las recompensas por subida de nivel de los personajes. Ese sí estamos seguros que tiene que ser para el siguiente mes y que sí lo anuncien porque es algo muy importante. También tenemos lo del Duelist Pass, aunque es posible que ese ni siquiera salga. Y por último, esto de Kaitenjo. No sabemos qué onda, no sabemos si realmente están poniendo cosas antes de dentro del juego. Pero bueno, también es posible que todo esto esté ocurriendo debido a la salida de Arc 5 para el siguiente mes. Quieren que todo el equipo de trabajo esté al 100% durante el mes de septiembre para corregir todos los errores. Y me imagino que por eso ya están trabajando en las cosas que van a salir el siguiente mes. Pero bueno, esa es nada más una teoría, habrá que esperar a ver qué pasa. Luego algo un poco más interesante y precisamente lo que estaba diciendo de Arc 5 es que también ya tenemos el código, bueno, el ID para la música de Arc 5. La música principal cuando estábamos en el mundo, pues, así como todas las demás músicas de los demás mundos. Ojo, aún no está la canción por si ya quieran escucharla, todavía no, supongo que esto va a ser hasta que salga el nuevo mundo.
finales de septiembre. Y ahora nos vamos a habilidades filtradas. Tenemos unas cuantas nuevas habilidades. La primera, Chemistry Reaction. Luego, Skyscraper. Miracle Fusion 2. Trascendent Crystal 2. Masked Tribute 2. Cyberstyle 3. Y Middle Age Mech 2. Ahora, obviamente, todas estas se refieren a GX. Todas son habilidades que ya tenemos. Nada más que ahora están poniendo 2 y 3. Bueno, no sabía que Cyberstyle ya tenía un 2, pero bueno. Si se acuerdan, la vez pasada también vimos habilidades filtradas que nos imaginábamos que eran para un evento de Duelos Tag. Eso también podría ser para eventos de Duelos Tag, pero debido a que son muchas, siento que va a ser un evento particular de GX. Lo normal serían unas crónicas de duelistas, pero según yo ya tuvimos todas las crónicas, bueno, excepto la de la última temporada, donde sale Darkness. Pero bueno, ni idea si algún día lo vamos a ver. Y las últimas dos que están separadas las dejé así debido a que vean más habilidades justamente en ese espacio vacío. Pero estas estamos seguros que son para Trey. Y estas dos parece ser que también son parte de GX. Bueno, Gateway to Another Dimension puede ser para lo que sea, incluso Arc 5. Pero debido a que la última dice Oricalcum Chain, me imagino que esto es para Jim Crocodile, que creo que él es el que usaba Oricalcum. Bueno, su ojo era Oricalcum, algo así. Nunca vi la serie. Entonces me imagino que también eso se refiere a Gateway to Another Dimension, que son las dimensiones a las que van los personajes de GX. Y ya con eso tal vez nos den una mejor idea de qué podría ser el evento futuro. Y tal vez, ahora sí, personaje de Jim Crocodile, al fin, quién sabe. Y por último, como dije, habían otras habilidades. Habilidades que seguramente son para Trey, el cual va a ser desbloqueable justamente a finales de este mes. Así que, sí, tiene lógica que ya pongan sus habilidades. La primera, Divine Artifacts. Como sabemos, él usa artefactos, entonces tal vez esto te meta algunos artefactos. O tal vez empiece con la carta continua, la que te aumenta ataque. Luego tenemos Re Atlantis y también la tercera es Atlantis Utopía. Entonces aquí me imagino yo que ya estamos confirmando que su monstruo insignia será Atlantis. Por cierto, este es el monstruo, es el número 6, Chronomaly Atlantis. No recuerdo qué tanto usa este monstruo. De hecho, según yo usaba más el número 33 o el 36, no recuerdo bien. Básicamente era una ciudad flotante lo que usaba. Pero bueno, igual y luego lo cambiaron y por eso es que es Atlantis su monstruo insignia, ni idea. Pero bueno, me imagino que alguna de estas va a meter el monstruo dentro del extra deck junto con alguna que otra carta dentro del deck. Tal vez sea Reatlantis, ya que casi siempre ahora lo que hacen también las habilidades es reinvocar al monstruo en caso de perderlo. Utopía tal vez sea alguna habilidad para empezar con campo o cambiar los niveles de los monstruos Chronomalis que tengas actualmente a nivel 6 y así poder invocar a Atlantis. Y bueno, luego tenemos Leyline Energy, ni idea qué pueda hacer. Luego Resonancia Chronomaly, este podría ser parecido a la Resonancia Demoníaca de Jack Atlas, donde te acomode la mano. Luego Family Gift, aquí espero que sea algo más en torno a Xyz, debido a que podrían reusarlo para Quintón y el padre. No diré más spoilers. Pero luego tenemos Duels of Babylon, que aquí me imagino que se refiere al campo, City Babylon. Tal vez empiece el duelo con el campo y así te permite hacer más jugadas de revivir y cosas así. Y por último tenemos Outdated Artifacts. Igual que Divine Artifacts, me imagino que puedes empezar el duelo con algunos artefactos en campo o alguna carta de magia o trampa puesta ya en el campo. Listo, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Como dije, varias de estos necesitamos tiempo para confirmar. Por lo menos a ver si sale Kite en el portal en esta semana o no. Si llegamos al siguiente mantenimiento y no salió, lo más probable es que sea hasta el siguiente mes. Pero bueno, ya lo estaré leyendo en los comentarios a ver qué opinan de todo esto. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.